Muy buenas, soy Cloyat y aquí estamos un día más con nuestro cruzado en Diablo 3. Ya estamos muy cerca del final. Ayer matamos al primer boss de la expansión, que no me acuerdo cómo se llama, era un ángel de estos de la muerte. Ahora vamos a ver el nombre, Azuel o algo así. Y hoy vamos a seguir a ver si llegamos al siguiente boss o nos quedamos por lo menos cerca. Vamos a continuar. Hoy no sé si podré jugar mucho, porque estoy esperando una llamada para quedar. Tenemos que hablar con este. Bueno, vamos a hablar. Pero espero poder jugar al menos una media hora, 40 minutos. Urzael ha muerto. Sin él, los hombres de Thorio liquidarán a los segadores sin mayor problema. Ha salvado Westmarch, amigo mío. Pero seguimos sin saber para qué quiere Maltael la piedra. Y cada vez se hace más fuerte. Se nos acaba el tiempo. La extraña mujer que trajiste cree que puede ser de ayuda. Insiste en hablar contigo de inmediato. Vamos a hablar con la peña. El ánimo de Tirael. Urzael ha muerto. Y Westmar se ha salvado. Pero me asolan pensamientos oscuros. Siempre habrá más batallas. Pero los guerreros veteranos saben disfrutar de la victoria. Sabias palabras, amigo mío. Pero los ángeles tenemos una perspectiva más amplia. Vivir en el presente es una parte de ser mortal que aún he de aprender. Oh, la piedra. La muerte llega a todos. Joder, qué mala leche. El general Thorion. La muerte del rey Justinian. Traigo malas noticias, general. El rey ha muerto. Había oído rumores, pero confiaba. Al principio no me gustaba mucho el rey, pero se convirtió en un buen gobernante. Aunque últimamente estaba raro. El último de sus consejeros de confianza murió hace poco. Fue un golpe duro. Habría acabado por recuperarse. Ahora ya no tendrá la oportunidad. Vale, ya vamos a hablar con la pava. Vale, con el herrero y toda esta peña hablaré, pero en otro momento. Ya digo, es que hoy tengo un poco de prisa. Y como se van guardando de todas formas. Sé cómo encontrar a Maltael, pero no te va a gustar lo que te voy a decir. Joder, pues empezamos bien. Solo una persona sabe cómo encontrar a Maltael. Te espera en la ciénaga sangrante y la conoces bien. Es Adria. Adria. Bueno, pues nos vamos a la ciénaga sangrante. A ver, aquí tengo equipo. Sí, bueno, tengo cosas. Voy a ver. La armadura. Voy a cambiar. Esta me da más armadura, pero me baja mucho los estados. Prefiero esta. Ya no estoy tan guapo. Bueno, lo voy a dejar así. No me puedo que la cambie, ¿eh? Bueno, espera. Vender. Aquí. Si la encuentro. ¿Qué? Aquí. ¿Quieres algo? Lo dicho, los demás comentarios los haré en el próximo vídeo. Tú no vas a ninguna parte sin mí. ¿Y eso por qué? Alguien tiene que asegurarse de que no mates a Adria antes de averiguar dónde está Maltael. Ven si quieres. Pero Adria va a pagar por lo que le hizo a Lía. Vale. Tengo un compañero más. La forma estoy jugando en... ya con la partida online.
Urzael y los segadores están muertos. Ahora las gentes de Westmarch podrán reconstruir sus hogares y sus vidas. Lorath y yo nos dirigimos a la Ciénaga Sangrante para enfrentarnos a Adria. Sabe cómo encontrar a Maltael. Pero sobre todo, tiene una deuda de sangre conmigo. Y tendrá que pagarla. Sé lo que hizo Adria. Quiero verla pagar por sus crímenes. Escondimos la piedra de Alma Negra en la parte más profunda de las ruinas Nephalem, cerca de aquí. Pensamos que aquí estaría a salvo, pero Maltael la encontró de todas formas. Ya, hombre. Por aquí. Un cofre. Cofrelito, lele. Esto del escudo prefiero que pega más, aunque pegue un poco menos. Pavo se viene muy bien, pero... A ver, ¿qué es esto? A los que mata explotan, lo que infligen... No, esto de aquí. Que golpea más enemigos. Porque la mayoría son pulls. Esto contra jefes sí que viene bien, pero... Lo demás no... Matar solo a uno... Esta es la entrada de la tumba, pero alguien la ha derribado. Adria. Mala leche. Tendremos que encontrar otra forma de llegar a las ruinas. ¿Qué ha sido eso? Tengo poca cólera. Necesito más cólera. Esta era una de las entradas de la ciudad. Hallitos por toda la Ciénaga Sangrante que nos llevarán a la principal. Para la mayoría, los hitos son inútiles. Pero a un nefalén como tú, le revelarán el camino correcto. Te encontraré, Adria. Que nos diga lo que queremos saber antes de... De acuerdo. Bueno, me das mucha confianza. Lágrima iridiscente. La primera vez que vi una bruja, la vi arder. Mi padre me llevó a la plaza del pueblo para verla. Mira, me dijo, ese es el rostro del mal. Pero yo solo vi a una mujer cualquiera. Entonces, las llamas la consumieron. Me miró y se rió. Mi padre nunca lo había entendido. Nació entre riquezas y privilegios. Y se pasó la vida intentando conservarlos. Yo era sangre de su sangre, pero le importaban más los nombres de los libros y los rostros de los cuadros que su hija de carne y hueso. Vale, uno menos para conseguir el trofeillo. Eso está. No tengo suficiente cólera. Necesito más cólera. Deberían haber huido cuando tuvieron ocasión. Es por ahí, voy a mirar un poquillo más, pero... Tengo poca cólera.
mago morado. Ya he matado 100 de estos, por lo que parece. No, no, eso es lo del dinero. Soy 500.000 de oro. No tengo suficiente contra. ¿No estoy muerto? Gracias. Pero te lo advierto. Estos animales portan una enfermedad y hay que matarlos antes de que se extienda. Yo los mato sin problema. Para crear un remedio, diseccioné a uno y le extraje las entrañas. Lo huelen, por eso me atacan. Tengo poca cólera. Muestra de agradecimiento. Debo volver al trabajo. Lo acepto, lo acepto. El mapa. Por aquí me queda un poquito. Me ha quedado mucho, a ver. Están para molestar. Ah, se mueven rápido. Este es uno de los hitos, pero no pasa nada cuando me acerco. Déjame a mí. Hay 4 entradas a la ciudad Nephalem. Y cada una tiene un sigilo. Pero solo uno señala la entrada correcta a la tumba. Cuando actives estas piedras, desaparecerá uno de los sigilos incorrectos. ¿Sabes lo que es tener miedo? Tener miedo de una misma. De lo que haría tu familia si supiera lo que eres. No, nunca lo entenderías. La gente. Tengo que buscar otro hito para ver qué sigilo indica la entrada correcta. Con el establo, ¿no? Ya te calla ahí todo. Bueno, lo bueno que de una escuela se los mato. Parece que hay un portal. Este no es el camino que busco. Pero lo voy a mirar igual. Merece la pena entrar. Venga, espada de dos manos, pero bueno, a ver qué tal es la espadita. Me quita un huevo, pero
Es que a dos manos. No prefiero el escudo, que te diga. Tampoco es esta entrada. Pues aquí se puede salir. Voy a mirar por el otro lado a ver si encontramos algo. O matamos algo. Sobre todo, si matamos algo. Quiero llegar a nivel 50, no, 60, por lo menos. No tengo suficiente contra. Que en una ciénaga. ¡Que la luz os maldiga! Esto está pasando, hombre. Tengo poca cola. Así que nos podemos ir. Yo acabo dejándome oro. No puede ser eso. Ya sé que sigilo señala el camino. ¿Por aquí? No. Ya sabré de esto. ¿Qué es eso? No me hace daño. Este camino seguro que no es. Vale, pero lo vamos a mirar de todas formas. ¿Por qué? Porque soy así.
Y quiero subir, quiero ganar experiencia. Y quiero que lo veáis todo. También quiero verlo. Quiero verlo yo. ¿Suficiente? Hoy no es vuestro día. Tengo suficiente cola. Algún evento, un evento como el anterior, pero que mal hablo yo, ¿no? Es
vale, muy bien, pero oye, no sé qué llegaremos. Eso ha estado bien. Tengo poca cólera. Este de aquí, el de los rayitos. Tengo de la que me vincula. Ah, vale, se vinculan. Este, resonancia. Aumenta el número, nada. Ya tiene una oportunidad de quedar inmovilizado, no. Y este que es. Explota y daña a todos los enemigos cercanos. Creo que este es mejor que el otro. A mí que se quede inmóvil me la vela, total. No me hace una mierda de daño. A menos en esta dificultad, vea cuando suba. Atormento por ahí. ¡Temblad ante Zakaro! A ver si. Ahora. Quieres hacer daño. Daño como un hijo puta. ¿Habéis tenido suficiente? Bueno, ahí hay una sala que yo creo que ya podemos ir al portal, la verdad. De estos o lo que sea. No tengo suficiente cólera. Bueno, mira, pues vamos a portar. Me esperaba un evento de estos como en el vídeo anterior, pero bueno. Creo que era por aquí, ¿no? No podía ir por aquí. Ya paso. Ya he mirado bastante. ¿Habéis tenido suficiente? En la cruzada hay que viajar ligero. Voy a vender. A vender porque todo me ha tocado nada. Así que. Así no, así. Aparte de la espada en mano, que no me gusta usarla. Cinturón, cinturón. Pues me voy a la vendedora y lo vendo todo. Puedo matar con casi todas las armas que vendo, ¿sabes? Vale. Inténtalo.
cólera. Puede abrir esto. No estoy listo. No se abre. Ahora sí. Unas botas parecen mejores. Cosa, ¿eh? Llevo haciendo mis ilusiones. Vamos a ver la bota. Sí, son mejores. A no ser que me ponga a hacer, a repetir cosas, meterme en sitios y todo ese rollo, pero así de seguido no creo que llegue. Ojalá, porque estaría bien. Ya puede empezar los humos. Como ya he dicho, en cuanto empiece, cuando se complete la campaña con este, en cuanto lo suba, empezaré a los hardcore un médico bruto. Como hierba ante la guadaña. Empezaré en difícil para subir de a 70. No sé que me aburra mucho, pero no creo. Espero encontrarme con más gente que aquí, porque aquí ya ves, tengo la partida puesta en pública y no se conecta en su madre. Espero que no sea lo mismo. Normal que la versión de consola y más la de PlayStation 4 que acaba de salir, a lo mejor no haya tanta gente, pero... ¿Están jugando todos en incondicional? Que también puede ser. Por los trofeos me lo creería. Pues simplemente tengo que reconocer que este juego es mejor jugarlo en PC. PC pues, es lo suyo porque es un juego creado para jugarlo en PC. En consola va muy bien. El control, la adaptación al mando es muy buena. Pero le faltarían cosas, claro. Le faltan cosas. Una de las cosas que le faltan es gente jugando, porque la gente, aparte que ya es un juego viejo, le dice, vale, ha pedido ahora para abrir otro, que se lleva mínimo 2 años o más.
mismo daño. Sí. Han puesto contenido nuevo. Ahora está en modo temporada, por ejemplo. En consola creo que no está, por ejemplo. No sé si podrá algún patch con el tiempo. No estaría mal, si lo hiciese. Para poder ver esa nueva temporada. Lo estoy siguiendo con un youtuber que sigo. Que lo está siguiendo ahora. Pero está subiendo un personaje, un cazador de brujas, un condicional, está a punto de pasarse lo incondicional, solo queda subir a 70 y empezará ahí en el modo calcorazo. Bueno, me ponga tonto, voy a subir aquí, está punto visillo. Molamos, ¿no? Para eso nos metemos a subir de nivel y conseguir objetos. De nivel, hay que subir todo el nivel que se pueda. Vale, aquí está la puerta. Me he dejado un casquillo ahí arriba, voy a mirarlo. No vaya a ser que haya algún especial o esto. Y los especiales no voy a dejar ninguno vivo. Vale, no había nada. Esto camino para nada. Bueno, no, para nada no. No había oro. Si hay oro, ya no es para nada. El oro ahora mismo tampoco lo necesito. Es que lo necesite mucho. Puede que más tarde necesite. Que esto sigue. Ah, no. No, es por aquí. O sea, que esto es el camino que tenía que hacer. Claro, lo miro. Venga, sí, lo miro. Qué coño. Y eso, no te rampa, ¿no? Eso ha estado bien. No, eso ha estado bien, ha estado genial, la pasa bomba. ¿Está bien? Un puente. O sea, este tío, voy a hablar con él. Viene mi. ¿Tú qué? Zail. Zail, me alegro de que estés bien. ¿Quién es? Soy Zail, un nigromante en busca del mantenimiento del equilibrio. Y además es un Oradrin. Este es mi amigo Humbard. Es una calavera. No le hagas caso. Zail ayudó a Tirael a robar la piedra de alma negra de los cielos. Sí, pero no estuve en la tumba cuando atacó Maltael. En tal caso, Zail le habría enseñado a ese ángel lo que pasa cuando te cruzas con un nigromante. Silencio, Humbard. El pantano. ¿Qué te trae por el pantano? Esta zona se ha sumido en un profundo desequilibrio. Aquí pasa algo grave y deseo remediarlo. Aquí el único problema es Adria. Y voy a liquidarla. Entonces arreglado. Vamos a tomarnos algo. Aunque muera, el equilibrio no volverá inmediatamente a esta tierra. Llevará tiempo. Tan formal como siempre. Vale. No sé quién eres, pero encantado. Los charquitos. Alto símbolo. ¿Sabes qué? Otra puerta. No seguro que no es. Venga, para adentro. Cofre.
Pero nunca volveré a por el caballo. Bajo la luz. Mentira, pero hay alguna posibilidad de que de la mierda esta de la alma salga o un épico. No es mucha, pero ya gracias. Un legendario, coño. Algún aspecto físico ya. A mí pienso con el búho. Ah, es un. A lo mejor lo tengo que dejar tirado porque. Un aliado se une a la cruzada, pero los enemigos se hacen más fuertes. ¡Que la luz os maldiga! He descubierto un escrito antiguo y misterioso en cuyas páginas se narra. Esta no es la entrada correcta. Vale, pasamos el portal y salimos. Un 59 como yo. Me voy a dejar mirar y me voy a ir para allá. Porque si no se me va a ir, compañero. Y basta lo que cuesta encontrarlo como para que encima se me vayan. Mierda. Coño. La mierda esa.
bajo la luz. Pues ahora el que lo va a dejar tirado voy a ser yo, porque me tengo que ir. Ya he recibido el mensaje de mi novia, que quiere quedar. Pues eso, lo voy a dejar aquí. Sé que el vídeo es un poco corto, pero bueno. Solamente cuando llegue por la noche jugaré un poquito más. Los Nephalem no eran dioses, sino nuestros propios ancestros, dotados de una larga vida, magia y facultades muy superiores a las nuestras, pero eran humanos. Me pregunto si estas páginas son la clave para recuperar sus poderes. Vale, lo he dicho. Lo dejo aquí, tengo que ir. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, pues dale like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.